explosivo, tal como lo está viendo. Lo que partió como un amor prohibido entre los estudios de Rojo se convirtió en una romántica trampa de cristal entre la coach Daniela Castillo y su ex pupilo Tuari Balantán. Porque estas dos fotografías, enviadas por uno de nuestros televidentes, fueron las que sentenciaron a estos dos tortolitos y nos confirmaron lo que en Intrusos ya sospechábamos. La relación entre los dos cantantes, con 13 años de diferencia de edad, era un hecho. Estas imágenes fueron tomadas y publicadas por Tuari y Daniela el mismo día, a la misma hora y en el mismo lugar, sí, y corresponden al viernes 16 de septiembre, nada más y nada menos que en Maitencillo. ¿Y usted cree que eso es todo? Pues está muy equivocada, pues señora, porque no solo el 16 lo celebraron juntos, sino que todo el 18, y estas imágenes demuestran lo bien que lo pasaron junto a otros ex Rojo, como Juanfra y otros amigos, como Catalina Vallejos y su ex mini-me, Carol Dance. Seguimos ahora aquí en la mansión VIP y se nos unieron dos integrantes, uno, dos. ¡Ya Dani canta! La mansión VIP fue el nombre que le dieron a esta casona que arrendó el mismo Carol Dance en Zapallar. Mire, pues si la Dani está le cantó, pues. No, si la cara está muy enamorada. ¡Ya Dani canta! Es que tu orgullo fue... Así que obvio, no perdimos el tiempo y fuimos a preguntarle a los ex compañeros de Tuari por esta relación. Y mire lo que nos dijeron. Vi unas historias. Sí, que estaban juntos. Yo nunca he visto nada. ¿Ya? Pero si llegan a estar juntos sería una pareja perfecta porque el Toba es demasiado encachado, la Dani es hermosa. Los dos son cantantes, se apañarían en eso, podrían sacar un tema juntos. Ay, a mí me encanta la Dani, me encanta el Toba, pero la verdad no, nunca lo he visto como en ese tipo de amor. Yo lo simplemente he visto como un apoyo de coach, un apoyo de experiencias. Entonces, pero más allá, no. Nada nuevo, po. No, si como son todos amigos, obvio que se van a hacer los lesos. Pero ponga atención aquí, porque hablamos con Catalina Vallejos, que también fue parte del grupete, po. Mire. Los vi como más juntitos y todo, como más cariñosos que otras veces, porque en verdad no los había visto así. Pero no vi nada amoroso tampoco, o sea, no te mentí con eso. No vi nada amoroso, ni un beso, ni nada de eso. No los vi. No, tampoco, pero como que andaban juntos, para allá y para acá, pero... Se ven bonitos juntos, sí. Se ven contentos. Lo que yo he visto, por lo menos, cuando estaba ahí presente, es que lo pasan muy bien, los dos. Es que lo pasan muy bien. No, si estos caros están muy enamorados. Y donde hay amor, solo queda gritarlo a los cuatro vientos. Por ahora, estas dos fotografías son el puntapié inicial para que en cualquier momento estos dos chiquillos oficialicen ellos mismos esta relación. Fotografía, fantástico. Oye, que nos den el crédito por último. ¡Araujo, Valencia! Oye, gracias, incluso hashtag. Nunca había sido el Reggae Play tan al mismo tiempo. Pero lo que no van a tener ustedes, aunque saquen nuestras fotografías, es la información que le está llegando a Roberto Bancovelar. ¡Roberto! Mira, varias cosas. Como yo le dije, yo hablé con Daniela Castillo, Hugo Valencia, te va a mandar al tiro la conversación por mail, pero sí que te llegó una gente cercana. No, hablando en serio, ella me dice varias cosas, porque
Lo que comentábamos un poco acá, dicen que ha sido súper injusto con ella porque no muchos obviamente saben la relación y como que, entre comillas, la otra parte se la lleva pelada. Es como casi que todo está diciendo... Entonces, primero que todo, Roberto, podríamos decir entonces, para armar un GC, que Daniela Castillo te confirmó una relación con Todarí. Daniela Castillo, lo primero que me confirma y lo primero que de verdad me dice que ojalá dejemos súper claro es que ella se separó hace 4 meses de su... ex pareja por diversos motivos en donde cuando empezó Rojo. Ambos en donde ambos son responsables, no, pero ya venía una suerte de crisis en donde ahí yo le estoy preguntando, separarse no puede ser de un día para otro. Claro, ahí yo le estoy preguntando distintas información que yo sé que Michael tiene, que le ha llegado a él, que tiene relación por el otro lado. Entonces voy a ver hasta dónde puede ser. Perfecto. Ella me dice que la relación, porque tú me preguntas si lo confirma, me confirma la relación con Toarí, pero me dice que esta relación nace después de que termina el programa. Me dice que sea súper categórico al momento de decir esto. Ay, qué mentiroso. Si bien, no, pero a ver, Claudita. Es que pueden haberse gustado y ellos Claudita, entender. Claro, yo creo que... Que no podían estar. Que eso no implica, exacto, lo que dice la Ale, que había una atracción. Ustedes mismos lo dijeron. Que no, si nosotros nos dimos cuenta el primer día Rojo. Pero eso no implica que en el mismo minuto haya pasado algo. Claro. Sí puede haber habido ciertos coqueteos, lo que ustedes quieran, pero ella me dice... Pero espérenme. Es que yo siento que todavía no le damos la importancia que tiene. Porque aquí, en Intrusos, Roberto ha conversado con la primera fuente. Y esa primera fuente es Daniela Castillo. Y Daniela Castillo confirma su quiebre con su ex marido Lucas hace 4 meses. Y la relación con Todarí que se ha dado después del término de la primera temporada de Rojo, el color del talento. Saludamos también, por supuesto, a nuestros colegas de Muy Buenos Días, que si quieren copiar el GC también. Sí. Ahí está. Tenemos confirmación. Está bien, porque eso es finalmente... Pero qué bueno que salga Intrusos arriba para que la gente salga. Implícitamente están dando el crédito. Eso es reconocer el trabajo de nuestro equipo. Y por supuesto, no me cabe duda, un compañero de trabajo en radio también, Ignacio Gutiérrez y todo el equipo. Sí. En el fondo todos trabajamos para lo mismo, para entretenerlo a usted. Roberto, no le creo a Daniela Castillo, ¿me puedes decir? Yo tampoco. Ya, pero lo otro dile que las dos viejas de acá no le creen. No, está bien. Pero, a ver, yo de verdad digo algo, yo de corazón yo sí le creo a Daniela Castillo. Yo también. Sí entiendo el lado que hicieron ustedes, en donde claramente me da miedo ustedes dos porque lo dijeron del día uno. Yo siento que sí había una química, pero a ver, si se separaron hace 4 meses, bien lo dice Lale, uno cuando se separa, a ver, y lo que me dice Daniela, mucha gente llega y dice, ah, se separaron y creen que como que, listo, ¿sabes qué? Hoy día no se separa. No, me dice, de verdad, ha sido súper doloroso, sí, tanto para mí, para él. Si no tiene 15 años, ni un... Súper difícil haber determinado separarme formalmente de mi pareja. Obviamente lo he pasado mal. Ella lo encuentra súper injusto porque, efectivamente, yo revisé su Instagram y muchas mujeres en sí le tiran muy mala onda. Es como... Eso es machismo. Es un machismo súper, súper duro. Y lo otro que me dice que, por favor, le quiere dejar muy, muy, muy claro y de verdad que esto yo lo confirmé. Oye, le agradezco a Daniela Castillo habernos confirmado, porque a través de Roberto también nos confirma a todos nosotros, ¿no es cierto? Todo lo que está pasando y abre su corazón. Y lo que cosas súper privadas mundo, que ella no tenía por qué explicarnos, por ejemplo. Exacto. ¿Cuándo parte la relación o cuándo termina su matrimonio? Yo les dije, hemos tenido una suerte de amistad. No somos grandes amigos, pero porque sí hemos compartido varias veces en esta misma marca. ¿Puedo decir la marca o no? No, ya, mentira. mentira, Felipe, es mentira. Relájate. No voy a decir, pero es de una zona austral. ¡Ya! No, mentira, Felipe, ya. Pero ya me dice dos cosas que de verdad quería destacar, y lo voy a repetir. La relación comienza fuera del programa. Ella no sale del programa Rojo, no por es... Por esa razón. Claro, por esta razón, y esto también me lo confirma Dios, me dice que incluso es capaz de mandarme la carta Kant, en donde sale que la primera temporada iban a estar estos jurados, la segunda esta, la tercera va a estar Mario Guerrero, y así sucesivamente. No lo digo al tiro para que después el filtrado lo ponga. Y no, de verdad, ninguna duda. De verdad me dice que por favor seamos súper cautelosos porque haberse separado... Como bien decía Claudia, te llegó muy buena información. Obviamente habían proyectos de hacer crecer la familia. Obviamente había una ilusión de que este matrimonio funcionara. Y de verdad que a ella le costó mucho y ha sufrido mucho también. Ay, que le mandamos un saludo a Daniela Castillo. No debe ser fácil, no debe ser fácil como asumir todo lo que está pasando, ¿no, Natalia? Sí, ahí está pasando súper mal en la fotografía. No, Y nos encanta que tiene cara de odio. A ver, hoy tiene todo el derecho a disfrutar de la vida.
vida, por supuesto. Y hoy día las redes sociales, que es una tremenda ventaja, que nos mantiene conectado con ustedes, también a veces es una desventaja, porque realmente son muchos los comentarios mala onda que le mandan a Daniela con respecto a su relación. Están todos opinando, muchísimos, muchísimos comentarios. Y generalmente con las mujeres son, la sociedad es mucho más injusta, porque es una sociedad machista. Porque los hombres desde hace, desde el año del Ñauca, que se mete con mujeres menores, pero una mujer que se meta con un hombre menor, igualmente hasta el día de hoy, que supuestamente estamos bastante más evolucionados, sigue recibiendo críticas. Y eso lo demuestran las redes sociales de Daniela Castillo. Hay también otras muchas mujeres, al igual que yo, que le mandan todas las buenas energías y que disfrute este momento y que ojalá fluya la relación, independiente de la diferencia de edad. Ella tiene 33 años, él tiene 20. Independiente de eso, las cosas pueden fluir perfectamente. Aparte, tienen muchos intereses en común. O sea, cantan juntos, los dos tienen una química, una conexión, como se miran. Sí, es algo impresionante que se mostraba en la televisión. No le creo. ¿Por qué no le crees? Yo de verdad no le creo. ¿Sabes por qué no le creo? Primero, porque la forma de mirar a Toadri... O sea, yo te juro que no puedo creer que hayan estado encerrados en una habitación con esa tensión sexual, con esa química en cómo se miraban y que no haya pasado nada. O sea, súplame este ojo y sí, mira, tengo la pura cara, pero no lo soy, po. Pero ella, ella no está diciendo que no le gustaba. No, no, está diciendo que se gustaban ambos. Partió una relación. Y yo creo que en 4 meses es muy difícil aguantar una química de esa forma sin que pase nada. Es que francamente somos todos. Pero podrían haber sido amigos con ventaja antes nomás, ¿no? Bueno, pues si da lo mismo. Pongáis. Ella habla de relación ya. Estoy hablando de que haya tenido ya algún fin este encuentro de química. Claro. A eso me refiero. Y segundo, yo también una vez me separé tipo 30 años y ¿sabéis qué? Siempre me fijé en los más chicos porque, pucha, te dan toda la entretención que uno necesita en ese minuto. Ya vamos, quiero hacer eso. Bien, ya vamos a empezar a analizar justo ese punto de que tú das, Catalina, que me parece muy interesante, pero tenemos redoble de tambores. Porque tenemos actualización. La foto del último carrete de Daniela y Toadri. Mira, este es el cumpleaños de la hermana de Toadri que se realizó este fin de semana. Rafa Aranea. Y como ahí vemos... Oh. Hay alguien igual al Rafa Aranea, se pasó. Pero como ahí vemos, está Toadri con su hermana y al otro lado... Con Daniela. Con Daniela y con la misma ropa en el fondo, que se puede justamente confirmar la información de que estaban juntos en ese evento, que además es un cumpleaños que es posterior a que Primer Plano saca la información. ¿Por qué lo digo esto? Porque en el fondo ellos no claramente no se están escondiendo. Claramente ya no van a esconder su relación. Pero ha sido así, ellos el viernes cuando lanza la exclusiva de Primer Plano se quedan callados, se cierran en su casa, se esconden. Dos cosas, como para ir cerrando algunos temas, según la información que nosotros manejamos, efectivamente la separación de Daniela es, como decía Roberto, hace 4 meses y no por una tercera persona. De hecho, la información que nos llega a nosotros básicamente es que ellos se separan porque dejaron de mirarse el uno al otro, dejaron de entenderse. Por ahí Daniela reclamaba que llegaba a la casa y que Lucas se preocupaba más de, no sé, de jugar, de ver televisión, que de conversar con ella y cómo le fue en el día. Y asimismo, Daniela se empezó a refugiar mucho, y que eso las redes sociales hacen cuenta, en sus amigos, en Rodrigo, en Maura, en Rodrigo Díaz, me refiero. ¿Con quiénes retomó, claro, una relación? Ella empezó a salir mucho y parece que esas salidas, sobre todo de los asados de todo el día domingo, donde no iba con Lucas, a Lucas le empezaron a molestar también. Y ahí empezaron a alejarse más que por una tercera persona. Es la información que nosotros manejamos. Pero... Y las relaciones no se acaban por una sola razón. Exactamente. Pero a mí me llama mucho la atención dos cosas. A ver. Primero, que este fin de semana en las últimas noticias salieran los amigos de Daniela en masa a decir majaderamente que esta relación había partido cuando ellos ya no estaban en rojo. O sea, hace 2 días. Me pareció muy extraño. En el fondo cuando se fue todavía. Me pareció muy extraño, pero más extraño me parece... Que si ellos nunca tuvieron... Ojo, no estoy diciendo que Daniela haya sido infiel, pero yo sí estoy diciendo que según la información que nosotros manejamos, ellos sí tenían algo mientras los dos estaban en rojo. ¿Y por qué lo digo? Porque en este programa, y acá a lo mejor me va a mandar una embarrada, pero en ese momento... Dígalo. Yo estaba cercano a la línea editorial en ese momento y nosotros mandamos a hacer una nota sobre el romance de Daniela y Toadri. Y todos lo negaban. Y no fue uno, sino que fueron... Me atrevería a decir que yo me acuerdo con nombre y apellido, que no los voy a mencionar, dos personas del elenco de rojo que cuando se apagaban las cámaras le decían a nuestros periodistas que ellos sí sabían de ese romance. ¿Viste? Entonces, que sí sabían que existía algo entre ellos dos. Entonces, me parece que las fechas solamente no están coincidiendo. Mira, yo quiero abrir esto un poco más allá de Daniela y Toadri, porque en el fondo...
A ver, está bien, pasó lo que pasó. Ella se había separado, llegó a Coco separada, ella se encontró con un cabro más joven, que le subió la libido, le subió el ego, le subió todo. Y Rubina, es que yo la aplaudo. Y resulta que eso es lo que hay que hacer. Está tratando de salir. Lógico. Mira, la estaba pasando mal, llegó, lo empezó a pasar bien. ¿Y cuál es? Mira lo que dice. Pasándola bien. Haciéndola amor. Me lo olvidé. Pero se paró. Ay, qué cosa más buena. No, te juro por Dios que está. Ya ahora entiendo cuando le ponían esta canción al Farid. Estoy con la chispa. Estoy con la chispa. Sí. No sé si será por el tema, no sé. No, me hablan de cabros jóvenes. Con el chico, perdón. La más que está como quiere. Es un espectáculo. Y aparte, otra cosa. ¿Qué parece el chispa? Ustedes han evaluado quizás un condimento que tiene que ver con lo prohibido. Exacto. Porque ella era la coach, él era alumno. Para todo el mundo, ella estaba comprometida, estaba casada, incluso. Y se juntaba con un hombre musculoso, guapo, sensible, buen cantante de 20 años que la acogía, dije. La, no, no se supo el chorro, acogía, la acogía. Se la rea. Ya. La acogía, la trataba bien, quizás la escuchaba sus problemas, incluso la aconsejaba. Uno no sabe la madurez. Yo conversé con Tuari cuando me tocó animar la semifinal del Mister Chile y conversé con él. ¿Cómo te pareció él? Me pareció un cabro súper maduro y con muchos sueños, porque me empezó a hablar de que independiente que y no iba a ser en rojo, probablemente en ese momento no sabía que iba a continuar. Eso ya se fue hace harto tiempo. Sí, claro. Claro, entonces me dijo que independiente que no iba a seguir en rojo, igualmente quería seguir trabajando en el mundo de la música, que se iba a esforzar, que no descartaba quizá meterse en un concurso, así como un Mr. Chile o algo así, porque quería seguir trabajando en los medios de comunicación y haciendo lo que le gusta, su pasión. Y me pareció un cabro bien centrado.